Hay cristianos que ni siquiera tienen sustento, menos alegría. Otros tienen sustento y no alegría. Dios quiere darte sustento y alegría en tu corazón, dice la Biblia. No me venga con problemas económicos, financieros, con guerras que ocurren en Europa, en el este de Europa, con el precio de combustible. Yo digo que Dios dice, porque la Biblia dice que Él quiere dar sustento y alegría a nuestro corazón. El problema es que nuestra mente está tan llena de toda la basura que el mundo nos da, las noticias falsas, sus publicidades, sus mentiras, su soberbia, que ya no tenemos espacio para creer las promesas de Dios porque no las meditamos en ellas, y aparte porque estamos nuestra mente llena de esas cosas. ¿Sabes por qué estamos muchos nosotros entristecidos, amargados? Porque consumimos más lo que el mundo nos dice de lo que nos dice Dios. Prestamos más atención a lo que el mundo nos dice de lo que nos dice Dios.